www.holisticafm.com. Holística FM, la radio que esperabas. ¿Deseas paz? ¿Deseas ser feliz y tener una mente serena? ¿Deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una profunda y permanente sensación de bienestar? Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Por Holística FM. La radio que esperabas. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí. Esto es un curso de milagros. Y bueno, lo único que estamos haciendo, lo único que vamos a hacer con este curso de milagros es recordar quién soy, es recordar que soy amor y que me había olvidado. Y que tengo que repetir esto una y otra vez. Tal vez la enseñanza se repita, ¿no? Lo que estamos diciendo se repita y siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Nos encontramos repitiendo siempre lo mismo. No hay mucho por hacer. Necesitamos. Reconocer, necesitamos y necesito reconocer que estaba equivocado y estoy equivocado cuando veo cuerpos, estoy equivocado cuando siento dolor, estoy equivocado cuando me siento enfermo, estoy equivocado cuando estoy triste, estoy equivocado con respecto a todo lo que veo y lo que estoy percibiendo con mis sentidos. Y tengo que hacer ese reconocimiento, porque ese que está percibiendo no es mi verdadero ser. Nos quedamos dormidos y ahora nos estamos despertando y nos estamos ayudando los unos a los otros como un único ser y conectados a una única mente. Nos estamos ayudando a despertarnos de este sueño. Pero primero tenemos que reconocer que nos quedamos dormidos. Tengo que reconocer que me quedé dormido, que me olvidé quién soy. Me olvidé que soy el amor, que no puedo buscar. Sí puedo, pero si lo hago no voy a obtener los resultados de ir a buscar el amor allá afuera, porque yo soy el amor. Es al revés, yo al ser amor tengo que
tengo que ser consciente de eso y poder extender eso que soy. No ir ahí afuera a reclamar amor, sino a darlo, a manifestarme tal como soy, tal como Dios me creó, tal como Dios te creó. Y Dios te ama. Dios no es alguien ahí afuera. Dios sos vos. No hay un Dios ahí afuera. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí. Y bueno, lo único que podemos hacer es recordar. Lo único que podemos hacer es entrenar nuestra mente. Un curso de milagros es un curso de entrenamiento de tu mente. Es el entrenamiento de mi mente. Necesito estar activo en mi mente, en este despertar. Necesito entrenar mi mente. No es algo que se dé por repetición, simplemente cómo estoy utilizando el tiempo. Ok, entonces, dediquémosle este programa, dediquémosle este tiempo a el amor, a reconocer que soy amado, a reconocer que soy amor, reconocer que soy amado por mi creador, por mi fuente, porque eso es lo que soy. Necesito tomar una respiración y sea donde sea que me encuentre, esté donde esté, haciendo lo que esté haciendo, es siempre lo mismo. Estoy aquí, ahora, recibiendo y dando, recibiendo y dando. Increíble, ¿no? Que le tengo miedo al amor, que tengo miedo a Dios, le tengo miedo a ese amor que soy y ese amor que estoy recibiendo, ¿sí? Wow. Es crucial, es muy, pero muy importante que nos demos cuenta de que todo esto, que un curso de milagros o cualquier libro, cualquier instrucción, cualquier religión, ¿sí?, cualquier cosa que esté recibiendo a través de conocimientos, de conceptos, bienvenido, pero necesito practicar. No, de nada me sirve llenarme de conocimientos, llenarme de sabiduría, si no lo aplico. Necesito aplicar, necesito llevar a la práctica, llevar a mi mundo esto que estoy recibiendo. Dios me ama. Entonces, hagámoslo práctico y veamos también cuánto miedo le tenemos al amor, ¿sí? Hagámoslo práctico. Cuando ahora te cruces con alguien, sea quien sea, practiquemos juntos que estás recibiendo su amor. Porque Él te ama, Dios te ama, eso es un hecho. Pero me olvidé. Y yo necesito practicarlo para llevarlo a mi conciencia. Necesito practicarlo para sentirlo. Necesito cultivar el amor. Necesito cultivarlo, ¿sí? Sentirlo. ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir amado por Dios. ¿Y cómo es sentirse amado por Dios? Sentirte amado por tus hermanos, por todos tus hermanos. Y si hay alguien del cual vos crees que no estás recibiendo amor, entonces necesitas hacer una acción de tu mente que Jesús la llama perdonar. Es incluir. Sí, realmente ese hermano sí te ama. Y ese hermano está siendo amado por vos, pero no te das cuenta. Wow. Ok, vamos con Leticia. Que no, me pregunta, ¿la depresión se curó
o se alivia. Odio mi bipolaridad o deprimirme muchas veces sin saber por qué. Bueno, Leticia, todo se cura, ¿sí? Todo se cura, pero lo primero que tenemos que hacer es, en lugar vos de odiar esa bipolaridad, empezá a amarla. Pero no solamente esa bipolaridad. Hey, la bipolaridad es una idea, ¿sí? Es una idea. El ser humano es una idea. Un cuerpo es una idea. El mundo es una idea. Cualquier enfermedad es una idea. Y lo que yo necesito hacer, lo que necesitamos hacer, es, en lugar de mantenerla ahí, separada, o en vez de usar eso para mantenerme separado de mi hermano, para tener este mundo ahí bien, bien separadito de todo, y tener el mundo para aislarme de Dios, para aislarme del amor, ahora voy a practicar. Sí, recordemos que esto es práctica, esto es entrenamiento. No siempre se da así. Tal vez para algunos sí, pero muchos de nosotros necesitamos hacer un pequeño o gran entrenamiento que va a durar lo que dure en el tiempo. Y el tiempo no es real, el tiempo no es lineal. Entonces, dediquémosle este tiempo a, en lugar de odiar. Ok, Leticia, vos lo vas a hacer con tu bipolaridad o con la depresión, ¿sí? O con lo que sea. Realmente no importa mucho con qué. Pero todos sabemos con qué estamos lidiando, ¿no? Con un dolor. Puede ser un dolor de un dedo porque te lastimaste. Puede ser un dolor de cabeza. Puede ser un cáncer. Puede ser una bipolaridad. Puede ser una depresión. Puede ser una angustia. Puede ser miedo. Lo que sea. En lugar de odiarlo, en lugar de rechazarlo, vamos, ahora mi tarea es incluirlo, ¿sí? Incluirlo en el amor que soy, porque eso que estamos reflejando ahí afuera no es real. Pero tal vez no me sirva de mucho, sí sirve, pero no me sirva prácticamente decir que esto no es real solamente si yo no lo incluyo dentro, primero, dentro de lo que no es real, pero amándolo. ¿Por qué? Porque ese amor que sale de mí, en lugar de que salga odio, que el odio es lo que es la separación, el odio es lo que el miedo es, ¿sí? Y por eso estamos recordando quiénes somos. Y Leticia, sos el hijo de Dios, junto conmigo, junto con Silvana, junto con Dori Elena, junto con Dana, junto con Pato acá conmigo, ¿sí? Y eso es sí o sí, quieras o no, estés agradecido o no, estés sintiendo dicha o no, seas feliz o no, o creas ser feliz o no, esa es la verdad. Pero la verdad, por ser quien sos, es que tu fuente, tu padre, mi padre, nos lo está dando todo. Y el odio no es un don de nuestra fuente, no es algo inherente a nuestro ser, a nuestro verdadero ser. El amor es algo inherente a nuestro verdadero ser. Entonces, como estaba diciendo al principio, si yo estoy activando o estoy cultivando ese odio en mí, sea lo que sea, realmente no importa odio a qué, en absoluto, porque el odio va cambiando. Hoy vas a odiar eso, mañana vas a odiar esto otro, o ahora vas a odiar una cosa y dentro de 5 minutos vas a tener un resentimiento con alguien por otra cosa o con algo, con la vida, con Dios, ¿sí? Y eso es lo que estuve cultivando, porque yo creía que era algo normal, que era algo inherente a mi ser. Ok, la vida es así. Y no, no es así la vida. Esto no es la vida. Es todo esto.
es producto de mi imaginación, es producto de mi invención. Por eso tengo que practicar, tengo que fortalecer, tengo que cultivar el amor que hay en mí. Entonces, ahora puedo decir, puedo hacer esta declaración: yo quiero sanar, ¿sí? Gracias. Wow. Lo primero que me pones, Leticia, es la depresión, si se cura o se alivia. No existe la depresión. La depresión no es real. Es algo que vos, que yo, que ahí afuera estamos poniendo para no sentirnos amados por Dios. ¿Cómo Dios iba a permitir que su hijo, ¿sí?, que vos, Leticia, que vos, Augusto y Mica, que vos, Nelson, que yo, que somos el mismo ser, sintiéramos depresión o estuviéramos tristes? Y claro que por un momento tenemos ese sentimiento. Por un momento pensamos y creemos que eso es real. Pero ahí está todo el entrenamiento que nos propone el curso de milagros. No es gran cosa, simplemente es verlo y entregarlo. Ok, me siento deprimido. Esto no es real, pero necesito ayuda. Yo quiero salir de esta depresión. Sí, yo me la inventé, yo me la fabriqué, pero ok, pero yo no lo quiero más. Hay un corrector. Jesús, en el curso de milagros, lo llama el Espíritu Santo. No importa mucho el nombre que le pongamos, pero hay alguien designado por tu Padre, por mi Padre, por nuestra fuente, que está acá, ahora, ¿sí? Es esa luz, esta luz que te estamos ofreciendo, es la luz sanadora. Claro que puede aliviarte, pero yo no quiero aliviarme, yo quiero sanar, pero sanar mi mente, ¿sí? El dolor no es real, la depresión no es real. Entonces, si la estoy sintiendo, no la voy a negar, sino que la voy a soltar, la voy a entregar. Padre, estoy teniendo este sentimiento, estoy sintiéndome deprimido, o creo que soy bipolar y por eso me odio, o lo que sea. Y lo soltás, lo entregás, pero necesito conectarme con mi presente. Necesito conectarme con el presente. No pasado, no futuro, aquí y ahora, como nos dice Augusto y Mica, ¿sí? Aquí, ahora, en este momento presente, nos sanamos, porque aquí, ahora, nos podemos reconocer santos, nos podemos reconocer la luz del mundo. Podemos reconocer que estamos salvados y que somos un solo ser, que compartimos los pensamientos de Dios. Bueno, Leticia, gracias por tus gracias. Realmente, de verdad, te amo con todo mi ser y estamos todos acá para amarte, pero ¿sabes por qué? No porque seamos buenos ni porque seamos distintos que los demás. Simplemente porque, mira, vos y yo y todos los que estamos compartiendo esto, estamos reconociendo quiénes somos o quién soy. Y yo te amo por razón de lo que sos, ¿sí? Por razón de lo que yo soy. Y ahí está, ¿cómo te voy a amar en el pasado? ¿Cómo te voy a amar en el futuro? No, es en este momento nos estamos amando. Y eso significa que el miedo en este momento presente no tiene lugar. Ahora, tu depresión no tiene lugar en este momento en que nos estamos comunicando, ¿sí?
nos estamos amando, nos estamos comunicando, nos estamos empezando a sentir libres porque así lo estamos eligiendo. Ahora, en este momento, hay un cambio produciéndose. Ya no y no tiene nada que ver con el pasado. Todo lo contrario, el cambio es que yo estoy decidiendo que el pasado no me voy a guiar por nada de lo que pasó. Me voy a olvidar totalmente de el pasado. Y el pasado es hace 30 segundos, hace un mes, hace una semana, hace un año, desde que nací. Ok, vidas anteriores, todo lo que querramos. Si no, acá, ahora, sos Leticia, un nuevo ser, junto conmigo y con todos los que estamos escuchando y compartiendo esto. sos un nuevo ser en este momento. ¿Por qué? Vos no sos un nuevo ser porque yo lo decidí. Vos sos un nuevo ser porque vos lo decidiste. Yo decidí que ahora soy un nuevo ser en este momento. Y tomamos una misma elección, una misma decisión juntos. ¿Sí? Estamos juntos en esto y tenemos toda la ayuda del universo. Y cuando yo te decía, cuando yo les decía que necesitamos entrenar nuestra mente, es porque con lo único que yo tengo que lidiar, con lo único que tengo que trabajar, de lo único que tengo que estar atento, es de mis pensamientos. Todo cambia y mira, una de las lecciones que vimos estos días es: puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Si yo estoy sintiendo dolor, es producto de un pensamiento de dolor, de la creencia que el Hijo de Dios puede sufrir, que el Hijo de Dios puede padecer dolor. Y eso es loco. Sí, estás loca, estoy loco. Hay una parte de mi mente que no es cuerda. Y esa parte de mi mente es la que siente dolor. Esa parte de mi mente es la que sufre, es la que se deprime, es la que cree, ¿sí? La que tiene creencias. Y mirá, abrí los ojos, mirá a tu alrededor y mirá tus creencias. Mirá tu pasado y mirá tus creencias. Mirá tu futuro, lo que vos crees que va a ser tu futuro. Y eso es producto directo de tu pasado. Y eso es una creencia. Hasta que un milagro vino a despabilarnos. ¿Sí? Hasta que alguien, una voz, la voz que habla por Dios, te está hablando. Y no es que vino ahora a hablarte, siempre nos está hablando. Pero en este momento, no importa antes, ¿sí? Muchos de ustedes por ahí dicen, bueno, pero yo la voz de Dios la vengo escuchando hace ya muchos años. No. La estamos escuchando ahora y es el único momento en que la podemos escuchar. Es el único momento en que me está diciendo a mí, bendecí a tu hermano, ahí. Que te está diciendo a vos, bendecí a tu hermano, ahí enfrente tuyo. Te está diciendo a vos, amá a tu enemigo, a ese que vos crees odiar. Y yo cuando digo crees, yo sé que tal vez lo estés odiando con todo tu ser, a alguien o a algo, ¿sí? Y eso no está mal, simplemente, ¿me sirve eso? ¿Para qué lo estoy usando? Porque todo poder se me dio en el cielo y en la tierra, y si yo estoy odiando o teniendo un resentimiento, estoy haciendo uso de mi poder, entonces, ¿de qué me está sirviendo un resentimiento? ¿De qué me está sirviendo un odio? ¿De qué me está sirviendo creer en una enfermedad? ¿O fabricarme una enfermedad? Sea la que sea, no importa
qué enfermedad. Claro que me sirve, sí que me sirve, para mantenerme separado, para ocultar la verdad, para ocultar esto de lo que estamos hablando, el amor de Dios. Y ahora yo decidimos juntos practicar, decidimos juntos entrenar nuestra mente y entrenar mi mente ¿para qué? Para estar alerta a que cuando viene uno de esos pensamientos o esa creencia de que Dios no me ama, o que nadie me ama, o que muchos me aman, pero hay algunas personas que no me aman, o al revés, son pocos los que me aman y muchísimos los que no me aman. Son todas creencias, son todas ideas y que cambian. Cambian, porque el que vos pensaste que no te amaba, de repente viste que te amaba, y al revés. Estamos entrenando nuestra mente. No para creernos otra cosa. No se trata de reemplazar creencias por otras creencias. Esto no es una creencia. Esto es la base del curso de milagros, porque es la verdad. El amor que sos es la verdad. Cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de la paz de Dios, estamos hablando de vos, estamos hablando de mí. Hay una parte... en el libro de texto que habla del amor, en realidad es la función del tiempo, se llama, y dice: y ahora la razón por la que tienes miedo de este curso, qué loco, ¿no?, debiera ser evidente, pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Un curso de milagros es un curso en amor. Pero no es un curso en amor porque voy a aprender el significado del amor. Tal vez sí me diga que yo soy amor. Pero por encima de todo me está diciendo que practique, que cultive eso que yo estoy recibiendo como información, que estoy recibiendo como verdad. Y si yo pudiera hacer eso y nada más que eso, no necesitaría... este libro es un libro relativamente grandote, pero lo único que tengo que hacer es practicar. ¿Con quién? Con mi hermano, con una situación, con esa enfermedad que me creí que tenía, ¿sí? Y no es tapar esa, no estoy enfermo o no soy bipolar o no. Está bien la negación por un momento, pero tengo que verla, ver no la enfermedad o lo que me está pasando en sí, porque en sí no está pasando nada, sino ver eso que yo creo que me está pasando. No importa si yo creo que es verdad o no, si es real o no, si el mundo existe o no. Ok, eso dejémoslo a un lado por ahora, pero sí ver y entregarlo, ¿sí? ¿Para qué me está sirviendo esto? Si estoy sufriendo con esto, si me está haciendo mal, si estoy siendo temeroso, ¿eso es lo que quiero? O esta creencia de que, ok, bueno, es lo que me está tocando vivir. O Dios les da a algunos y a otros no. O bueno, en este momento de mi vida me tocó esta mala. Ey, ¿de qué mala estamos hablando? Si la estás pasando mal, elegí de nuevo. Tu hermano está con vos ahí para ayudarte en este proceso de salir de ese lugar donde te metiste, de donde me metí y que juntos estamos recordando. Bueno, tengo algunas cositas acá antes que se me vaya de pantalla. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Acá Patricio puso todos los datos, gracias, Pato. Y Silvana pregunta: ¿qué pasa cuando tu amiga reprocha tu accionar y no pregunta el porqué de ese accionar? Bueno, Silvana, es exactamente lo mismo. Vos fíjate cómo
cualquier pregunta que estemos haciendo, no digo que esté mal, no, no, pregunten, está muy bien, porque necesito sacarlo afuera. Pero la respuesta es siempre la misma. ¿Qué pasa? Eso es lo que vos preguntate y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando mi amiga me reprocha mi accionar? ¿Cómo me siento yo? Me siento que me da bronca, que tengo ganas de agarrarla del cuello y hacerle... ¡Ah! Pasan un montón de cosas. Tengo miedo y la juzgo y me da bronca y bla, bla, un montón de cosas. Ok, ahora, buenísimo. Yo te digo, ¿qué pasa? Aprovechemos esta oportunidad y aprovechemos esta otra oportunidad y aprovechemos... ¿Qué pasa con esto? Aprovechemos la oportunidad. Eso es lo que pasa. Es una oportunidad para perdonar. Es una oportunidad para ver que eso, ese sentimiento, no lo que está pasando ahí afuera. Siempre es a pesar de lo que pasa ahí afuera. Es lo que yo siento. ¿Lo quiero seguir sintiendo? Y muchas veces la respuesta va a ser sí. La respuesta es sí. Pero puedo cambiar de decisión. ¿Eso es lo que realmente quiero? ¿Yo quiero seguir sufriendo? Ok, entonces ahora, Silvana, cambiemos juntos. Vos vas a cambiar, pero yo te voy a acompañar desde acá y estamos todos ayudándote. Sintamos, ¿sí? Somos todos, Silvana, ¿verdad? Sintamos que estamos siendo ayudados, que estamos... codo a codo. Entonces, ahora practica el perdón. No de perdonarla porque sos buena, ni porque sos mejor, ni porque estás perdonando algo que pasó. Simplemente, pequeña dosis de buena voluntad a mala. Pequeña dosis de buena voluntad, incluíla, llévala a tu corazón. Si te reprocha tu accionar, primero... ve, trata de ver de que no hay ninguna amiga ahí afuera. Siempre es una proyección de mi mente y por ese único motivo la tengo que amar, la tengo que bendecir. No hay amigas ahí afuera, siempre soy yo. Siempre se trata de mí. Uy, gracias. Bueno. El odio solo nos destruye por dentro. Lo mejor es cambiar al interior para poder cambiar el exterior. Sí, sí, tengo que ir a mis pensamientos. No puedo hacer nada. No puedo ir a cambiar algo ahí afuera porque nada va a cambiar. Porque no hay nada ahí afuera. Bueno, Lorena, gracias. Espero que les sirva. A mí me sirve, porque lo estamos recibiendo juntos. Bueno, Pato, estamos listos para un pequeño corte, así que los dejamos con un poquito de música y enseguida volvemos. Gracias. Bueno, estamos de nuevo. Bueno, Leticia, me gustaría que me digas, si es que estás ahí todavía, si estás, por el chat, que te sirvió esto que estás recibiendo, que estamos recibiendo juntos. Me interesa que estemos, todo lo que estamos escuchando, la voz, esta voz, la voz de la verdad, simplemente es eso, es la voz de la verdad. Estamos empezando a tener otra conciencia, una verdadera conciencia. De verdad, no importa si lo llamamos Dios, si le llamamos divinidad, si le llamamos fuente, universo, no importa el nombre, pero estamos recibiendo esta verdad, estamos interiorizándonos, metiéndonos en nuestra verdadera conciencia, en esta luz que somos, y esa es la realidad. No soy un cuerpo, no sos un cuerpo que
se pueda enfermar y que vaya a morir, que termine su vida muriéndose. Eso no es real. Ahora estamos teniendo conciencia y a través del entrenamiento mental, y para eso estamos, para eso nos tenemos, ¿sí? Tenés a tu hermano aquí y ahora, bendiciéndote, estando presente, recordándote quién sos, ¿sí? Esto es lo que hacemos cuando emitimos esta frecuencia, ¿sí? Este programa aquí por Holística FM. Esto es lo que hacemos en nuestro centro de milagros en Buenos Aires y en todos los centros de milagro del mundo. Ya sea que esté formado como un centro físico o hermanos practicando esto, practicando la verdad, practicando y extendiendo este mensaje. Y la única manera de extender el mensaje, de enseñar, es enseñando, ¿sí? Enseñás esto no es lo que yo soy. Esta cara, este cuerpo no es lo que yo soy. Yo no soy mis creencias. Vos no sos lo que vos pensás que sos o que eras. Respiremos. Ok. Acá vamos. Qué bueno, ¿no? Vamos a leer un poquito del capítulo 13. No sé cuánto vamos a poder leer. Escucha. Bajo los tenebrosos cimientos del ego. El ego es esa parte de tu mente que está dormida. Es esa parte de tu mente que no se quiere despertar. Esa parte de tu mente que se volvió loca. Y no es real. Y no es real. Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios. Y de eso es de lo que realmente tienes miedo. Qué loco estás, qué loco estoy. En el momento en que estoy sintiendo miedo, es miedo a Dios. Miedo a que Dios entre en mi vida, miedo a que Dios me ame. Cuando siento que Dios me ama, cuando siento amor, no hay miedo. Y soy uno nuevamente con Dios. Lo recuerdo a Dios. Pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, de cual te has querido marchar. Porque, mira, en algún momento, en el tiempo no es real, pero en esta secuencia de tiempo que nos hemos fabricado, tomamos la decisión de querer separarnos de Dios. Y creemos que estamos en este mundo y que estamos lidiando con todo eso que vos crees que estás lidiando. Y eso no es real. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que esto te podría salvar del amor. Pues este deseo causó la separación. Esto es lo que quería decir. Ese deseo causó la separación, pero ahora, que es el único momento que hay, puedo elegir otra cosa. Mi deseo, ¿cuál es mi deseo ahora? No importa si lo creo posible o no, eso que deseo. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo profundo. Mirá en tu interior. Necesitamos hacer un trabajo interior. Ver qué hay ahí adentro y no esconderlo más. Sacarlo a la superficie. Contamos con la luz que está bendiciendo. Esto es un curso de milagros.
en milagros. Y los milagros están ocurriendo y el milagro es una corrección. Entonces confiemos en que yo lo estoy sacando, lo estoy mirando, lo estoy entregando, ¿sí? No lo estoy metiendo más ahí abajo. Estoy haciendo que salga a la superficie y tal vez se vea como una enfermedad, ¿sí? Tal vez se vea como un dolor de garganta, como un accidente automovilístico, como un virus y me tengo que quedar en la cama por un par de horas o un par de días. No importa cómo se vea. Tal vez me tenga que tomar un descansito. Bueno, ok, no importa. Lo único importante es que yo lo saque, ¿sí? Y que no lo tape con que la enfermedad no existe, la muerte no existe. Entonces, no. Y lo seguimos tapando y lo seguimos mandando para abajo porque la enfermedad no existe. ¿Qué hace esta enfermedad que se me manifestó ahora si no es real? Claro que sí, que por ahí me tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué hace acá? Y hace que yo la puse ahí, ¿sí? Porque lo estoy empezando a sacar. Y ok, deja que salga, sea lo que sea, ¿sí? Si tenés que ir al médico por un momento, te vas al médico, poné ahí un ángel que te atienda, ¿sí? Que llená de luz ese lugar, bendecí cada situación, pero no tapemos más. Esto es entregarlo, soltarlo. Bueno, ok, me la creí, pero ya no más. Y no es suficiente esta declaración. Es muy importante, pero no es suficiente. Porque muchas veces es lo que estoy diciendo, ¿no? Yo lo declaro, digo esto no es real y ¡pluf! Otra vez para adentro. No, deja que salga, deja que sane. Para poder sanar, esto es lo que me decía Leticia, me parece, ¿no? Si alivia o cura. Yo no me realmente no quiero aliviarme, no quiero sentirme mejor. Sí, va a pasar, pero yo quiero sanarme completamente y para sanarme completamente tengo que reconocer quién soy y tengo que entregárselo a la luz porque estoy entregando oscuridad. Esto es no es la oscuridad, no es el dolor, no es. Entonces estoy llevando esta oscuridad a la luz. Estoy llevando las ilusiones a la verdad. Estoy llevando los problemas a el Espíritu Santo, a mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es alguien o algo allá afuera. Está en mí, me fue dado. Uy. Bueno, gracias Leticia. Leticia está haciendo una declaración, nos está dando las gracias a todos. Tengo que decidir no querer deprimirme más. Sí. Mira, siempre estamos decidiendo, siempre estamos decidiendo. Si yo me siento deprimido, lo estoy decidiendo. Entonces, claro, por ese motivo tengo que decidir. Porque soy poderoso, sos poderosa y poderoso. Por eso esto requiere práctica, requiere estar atento, es lo único que requiere. Sí, no quiero deprimirme más. ¿Por qué? Porque ese no es mi estado. Está bien decidir eso, está muy bien. Y tal vez pueda dar un paso más y decidir experimentarme tal como Dios me creó. No deprimirme más es un muy, pero muy buen paso. Porque yo digo, esto no lo quiero más. No me quiero experimentar más deprimida. No me quiero experimentar más triste. Apenas te sentís triste por algo, bueno, yo no me quiero sentir triste y mirás por lo que te estás sintiendo triste o esa tristeza y la entregas. Pero también empecemos a cultivar, ok, pero ¿cómo me quiero sentir? No es solamente no sentirme deprimida, buenísimo, pero ¿cómo me quiero sentir?
alegre, me quiero sentir vivo, me quiero sentir vital, me quiero sentir creativo, me quiero sentir dichoso y quiero experimentar el amor que soy y el amor que mi hermano siente por mí. Un solo hermano, ese que tenés ahí, todos los hermanos, esos que están ahí. Quiero leer, a ver, ¿cómo podemos hacer? Ok, desde acá. Bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. Le pides amor a tu padre, tal como él te pide que regreses a él. Lo único que deseas hacer en ese lugar que has encubierto es unirte al Padre. En este lugar, en este mundo, lo único que querés hacer es unirte a tu Padre, en amoroso recuerdo de Él. Encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan, al igual que tú, la grandeza que se encuentra en ellos. Y al percibirla, le darás la bienvenida y dispondrás de ella, pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios, y no hay ilusión que pueda satisfacerle o impedir ser lo que Él es en verdad. ¿Sí? Es el Cristo en vos, el Cristo en tu hermano. Lo único que es real es su amor. Lo único que es real en tu hermano, ese hermanito que estás pensando o que estás mirando, lo único real es su amor. Y lo único que puede satisfacerle es su realidad. Sálvale de sus ilusiones para que puedas aceptar la magnificencia de tu Padre jubilosamente y en paz. Escuchá. Mas no excluyas a nadie de tu amor. Mas no excluyas a nadie de tu amor, o de lo contrario, estarás ocultando un tenebroso lugar de tu mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo, y de este modo te excluirás a ti mismo de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total, no podrás sanar completamente. La curación tiene que ser tan completa como el miedo, ¿sí? Si el miedo es completo, la curación tiene que ser tan completa como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde hay un solo ápice de dolor que malogre su bienvenida. Wow. Entonces, si por casualidad tenías planeado amar a muchos de tus hermanos, pero reservarte 1, 2, 3, 4 o 10 de esos para no amarlos, total, ¿qué son? 2, 3, 4 o 1, ¿sí? Son todos. Uno que dejes afuera, son todos. La sanación, el amor, tiene que ser total. Lo voy a leer de nuevo. Porque vos sos un salvador, sos el salvador. No excluyas a nadie de tu amor. Estas son instrucciones claras y precisas. ¿Y por qué nos la da nuestro maestro? ¿Por qué están expresadas acá? Porque él sabe muy bien que mi tendencia es a excluir. Y ahora estamos practicando incluir. Wow. No excluyas a nadie de tu amor, o de lo contrario, estarás ocultando un tenebroso lugar de tu mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. Por un lado estás diciendo,
le estás entregando todo al Espíritu Santo, estás diciendo gracias Padre, estás recibiendo y declarando que sos Espíritu, que sos luz, y ese hermanito al cual vos no perdonaste, o ese hermanito o hermanita o situación que dejaste excluida de tu amor, ese es lo que está justificando no darle la bienvenida total a la luz, al Espíritu Santo, a tu Espíritu Santo. Y de este modo te excluirás a ti mismo de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total no podrás sanar completamente. Ok, entonces, como decía la lección de estos últimos días, puedo hacer esta declaración. Hoy no le voy a tener miedo al amor. No le voy a tener miedo al amor. Y voy a estar dispuesto. Escuchá, porque esto es muy importante. Estar dispuesto, porque no lo puedo hacer solo. Simplemente yo es yo estando dispuesto y dejar que el milagro ocurra. Esto se está haciendo por mí, pero yo tengo que estar dispuesto. Tengo que poner ahí mi voluntad. Estoy dispuesto a amar completamente. Estoy dispuesto a amar a este hermano que había dejado afuera. Y de ser a ser, le voy a decir, hermano, me equivoqué. Hermano, te amo con todo mi ser. Y me quiero sanar. Y quiero que nos sanemos juntos. Y hablando de sanar juntos, se nos terminó el tiempo. Me quedan 10 segundos para decirles que me quiero sanar con ustedes, que nos estamos sanando juntos, que los amo con todo mi corazón, con todo mi ser. Y nos vemos el lunes próximo a las 8 hora Argentina. Gracias.